Guapa muena ye papá. Aya, ella, ella, aya, ella, ella. Puetaren, puetaren. Guapa muena ye papá. Aya, ella, ella, aya, ella, ella. Abot puetare ne monero, yeko wenta tamen gisherari ne monero. Aya, ella, ella. Abot puetare ne monero. Yeko wenta tamen gisherari ne monero. Aya, ella, ella. Este es uno de los árboles también, es tornillo, ¿no? Lo que ya hemos visto allá y como yo digo, ¿no? Nosotros siempre queremos seguir conservándole y este mucho más que es frondoso. Como esto ya casi por aquí ya no queda, ¿no? La mayoría está todo abajo, pero bueno, a veces cuando uno quiere conservar algo hay que hacer todo lo imposible para seguir conservándolo. Por ejemplo, este es un árbol frondoso que sigue quedando y pienso de que va a seguir quedando para que los hermanos italianos vengan a verlo, a conocerlo en vivo e indirecto. Este es otro de los árboles maderables de que hoy en el día acá en esta comunidad está ya en desaparecerse, pero gracias a nosotros que también no queremos que se desaparezca y estamos dejando semilleros. En este tiempo nosotros aquí carecemos de vía de comunicaciones y no podemos sacar nuestro producto. Solamente esto nos da dinero. El pueblo indígena del Perú, de la Amazonía y del mundo, somos conservacionistas. Y nosotros como indígenas del Perú contribuimos al desarrollo del país conservando la ecología. Y nosotros pues como Nueva Esperanza siempre estamos pidiendo de que se conserve este bosque. Pero ¿cómo conservar el bosque? Cuando hay una necesidad, querramos o no querramos, el indígena, el nativo, el yanesha, cuando hay una enfermedad, educar a sus hijos, vestirlo, o una emergencia, si no tiene dinero, su alternativa económica tiene que mirar el árbol y venderlo a un precio injusto. Averigua quién tiene, por ejemplo, un señor tiene, un comunero tiene una madera, tiene madera en su chacra, y entra y pregunta. Y el señor, el dueño del terreno lo enseña su árbol y el maderero viene y lo tumba, ¿no? El precio, aquí los madereros están pagando 10 céntimos, que vale cada 1000 pies, vale 100 soles. Y para mí sería muy... un precio muy, muy bajo, ¿no?, que están pagando. Para no destruir nuestro bosque frente a la amenaza de los monstruos que vienen, de los destructores, tiene que haber acá un proyecto alternativo.
En este sentido, pues el proyecto alternativo que genera economía en mediano, corto o largo plazo, ¿no? El turismo está trayendo realmente una alternativa económica, una alternativa frente a las necesidades múltiples que tiene el comunero. Enfermedades, yo corro reumatismo, yo corro lo que tienen vercolosis, yo corro lo que es los riñones, corro para oído, corro cuando estás tosiendo. Los hierbas tenemos bastante, más que lo que los doctores lo que tienen. Yo le puedo enseñar vegetal, lo conozco, acá lo que estoy sembrando, todos son vegetales. Bastante hay remedios, plantas acá. Lo que no hacen los doctores, entonces por motor me pasan a cabo. Entonces yo lo hago sanar bien. El coca lo que a veces puedo mirarme coca cuando viene enfermo. Ay, yo miro, pues, qué cosa tiene ese enfermo. Yo se hago sanar cualquiera. No es ya años estoy estudiando eso. Ahora se quieren conocer hierbas, lo que yo uso. Aquí está otro. Todo estoy sembrando. Pues mira, niños, ustedes tienen que poner interés, tienen que poner empeño para poder aprender. De repente nuestros antepasados se han muerto, pero nosotros tenemos que hacer levantar nuestra cultura, ¿no? Practicar nuestra cultura. Yo voy a estar acá siempre, yo quiero que ustedes vengan todos los días para cantar y ustedes también tienen que aprender, porque ahora me vienen mucha gente de otros sitios a vernos cómo estamos, a veces ya el idioma hemos dejado a un lado, ya no sabemos hablar, no podemos hablar, porque nuestros padres ya no nos enseñan a hablar idioma. Yo sé que ustedes también, si ponen su parte, ponen interés, van a aprender a hablar idioma, van a aprender a cantar idioma. Y es lo más importante que uno debe aprender ese idioma. No debemos tener vergüenza, niños. No tienen que tener vergüenza poner este vestimenta que nuestros abuelos nos han dejado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que practicar, poner todo esto en práctica. H buena. H buena. Yese. Yese. Nanak viachayuch. Ochenema chepa. Añi yichero. Ochenema yesherara yame. Achuch. Achuch. Bueno, nosotros pensamos siempre que los turistas puedan llegar a hacer algunos ingresos. Ingreso económico para poder sustentar nuestras familias, nuestros hijos, nuestra educación que tenemos que afrontar por nuestros hijos cada día, ¿no? Y nosotros nos estamos más interesados porque los turistas vienen para poder ver nuestras costumbres, ¿no? Tradicionales, ¿no? Nuestra costumbre, nuestros cantos típicos. Entonces nos ofrecemos ellos también para que ellos nos puedan valorar y dejar un poco de dinero también, ¿no? Para poder comprar algo, para sustentar nuestra familia. Los niños y los mayores y las mamás y los papás no se identifican con nuestra cultura, prácticamente se han aculturado. Ellos piensan que castellano es el idioma original, o sea, oficializado. Ellos piensan que con ese idioma se van a sobresalir, pero sin entender que nuestro idioma también es válido, y debemos hablar, porque si no hacemos eso, pronto desaparecerá nuestro idioma y vamos a estar en extinción. Para mí, turista,
Esa sería una alternativa para este pueblo San Juan del Pachitea. Con la llegada de las turistas, ya también pueden mostrar que nuestra vestimenta es esto, nuestro collar existe, y así con eso también puedan ganar su dinero para que sobrevivan también. Alio buenas machines ya talio marnes ya si estén a ver traigo pa porque se moten ya han hecho San Juan del Pachitea al pa y sin un tema ni se llega hasta ya todo un poco tema sentencia estoy diciendo en mi idioma hermanos de Italia quedan invitados pues aquí en San Juan del Pachitea y sean bienvenidos porque San Juan es pequeño pueblo pero tiene mucho que ofrecerles que de repente les pueda gustar y podamos compartir entre Perú e Italia. Quedan invitados a los hermanos de Italia. Nosotros estamos gustosos de, con los brazos abiertos, de recibirlo, atenderlo de la mejor manera posible. Los hermanos que vienen de otro país, desde luego, pisan la tierra del pueblo Yanisha. No somos extraños, somos como una familia de la casa más. Hasta el momento que se retiren, se vayan, entonces solamente nos queda decirle adiós, chao. Hacemos invitar a los turistas de italiano. Nos sentiremos muy contentos cuando ellos van a estar con nosotros en el mes de julio y agosto. Estaremos para servirles y adecuado. Con eso también me quedo muy agradecido y que Dios y la patria nos guarde. Y muchas gracias. Yo invito a que más turistas vengan a degustar nuestro plato típico. Y es muy deliciosa y que más sigan viniendo a nuestro país, a nuestra comunidad. Invitamos bastante a los hermanos italianos que nos vengan a visitar para degustar estos platos tan típicos y tan deliciosos aquí que tenemos en nuestro valle, exactamente ubicado en Villa América, 7 de junio, en Palcazú. Saludamos a la comunidad de Italia, a vuestro país, quienes han venido acá a visitarnos. Y para nosotros es muy dichoso que ustedes estén acá, sabiendo de que eso es un desarrollo, un acercamiento de los pueblos, por más que la distancia nos aleje. Yo quisiera como invitar a la comunidad italiana para que nos pueda visitar a este pueblo que es lindo, que nosotros estamos acogiéndonos con ese corazón muy abierto. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres acá, y quisiéramos compartir con ustedes, amigos de Italia y de todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, otra vez agradezco a la organización, a esta ONG, pues Terra e Popoli, a través de su vicepresidente Lorenzo Prisione. Y bueno, invito pues a los hermanos, a los señores y a todos los que quieren conocer y respirar el aire puro acá en Nueva Esperanza, donde está el bosque intacto,
invitarles que nos vengan a visitar y disfrutar de las bondades de la naturaleza, de sus recursos, de flora y fauna, de los ríos, de las quebradas, de las colpas, de sus cochas, de sus culturas más que todo. La cultura está acá viva y presente, que les va a dar la bienvenida y además saborear el rico amasato que para nosotros es sagrado y vivir la vivencia con todo nosotros como comunidad del pueblo indígena Yanes. Nosotros somos una comunidad muy alejada y nosotros no tenemos vía de comunicaciones ni tampoco un acceso de carretera. Estoy agradecido de que ustedes de tan lejos vienen y vienen a acogernos a nosotros de esta miseria y pobreza que tenemos nosotros que andamos, porque ciertamente nuestro gobierno a nosotros peruanos nosotros son muy olvidados y otra cosa, nosotros nos desprecian todos mis hermanos comuneros nativos yanishas y tenemos esa necesidad de que vengan, de que a visitarnos, que nosotros vamos a cultivar la cultura. Yo soy una persona que soy indicado de la cultura, no soy tan maestro, pero sí podemos porque vamos a rescatar las culturas de nuestros ancestrales abuelos. Ya esperemos pues, los demás que van a llegar el próximo año y haremos de lo mejor nosotros que llega. Conozco gente que hace mal y mal. Conozco gente que hace su vida.